legión de murcianos viendo esta retransmisión a través de www.ondacadiz.es. Ya se encuentra sobre el escenario esta agrupación. Nosotros estamos con Norberto Iglesias en el palco platea número 13 del Gran Teatro Falla para comentar el devenir de esta y la última agrupación, la de Enrique Villegas, que cerrará esta octava sesión de clasificatoria del concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla en la edición de 2009. Pues un saludo a todo Murcia, que nos estará viendo muy pendiente de esta actuación, la de su chirigota, que llega de Beniaján. Presentación. Buenas noches, me presento, de Escocia yo he venido, y estos pantalones de Escocia me tienen los huevos cocidos. Aquí vengo yo con mi rollo para jugar a esta tierra. Por cierto que aquí hay más de un hoyo donde yo quisiera meterla. Y aquí me tiene mi Cádiz, sin ti no sé lo que hago. Y aquí me tiene mi Cádiz, a ver cuándo me trae los palos. La hierba del campo es perfecta y el green está nivelado, pero para hierba perfecta la que hace un rato me he fumado. A mí me cuesta meterla como nadie se imagina, por eso siempre mi Cádiz me lleva la vaselina, y así con muchas pelotas te vengo yo este año a cantar. Sé de un lugar donde todo el año puedes sentir que son carnavales, donde disfrazada la gente canta y sale a la calle. Cádiz, que guarda los pasos dobles entre tus viejas murallas, hoy por fin cumplo mi sueño, cantar en el Falla. Cádiz, quiero aprender de tus golpes, aunque reciba tu palo, quiero traerte la esencia de pueblo lejano. Cádiz, presentación de una chirigota de Cádiz, la agrupación que llega desde Beniaján, Murcia. Fuerte aplauso para una agrupación por el esfuerzo que realizan para venir hasta aquí, Tito. La verdad que sí, te sorprende, ¿no?, que desde tan lejos haya esta afición, aunque evidentemente Miguel Ángel García Cosío hace algo ahí y bueno, me imagino que aportará la experiencia, claro. Y sobre autor todo de también de la música de esta, claro, de esta chirigota. Y sobre todo un papel importante también a la hora de gestionar todo lo que conlleva participar en un concurso, claro, tener un representante aquí en Cádiz también. Miguel Ángel García Cosío es componente de grandes agrupaciones del Carnaval de Cádiz. La letra es de Javier Sánchez Sánchez y la dirección de este mismo. Un presupuesto de 6.000 euros y un tipo que ha despistado a más de uno. Sí, la verdad es que sí. Creímos que iban a hacer gala de todos los gaditanos y ni, claro, muchísimo menos es esa figura del Cádiz que encontramos en los campos de golf. Hombre, para eso han tenido también el ingenio, el doble sentido, ¿no? Paso doble. Paso doble. La crisis no me come el coco, porque ahorrando soy un experto. Cuando al chapú le queda poco, lo lleno de agua y lo aprovecho. Con la comida que me sobra, yo hago la croqueta y entre meses le doy la vuelta al calzoncillo, pongo pa'lante lo amarillo. Y así me dura otros dos meses. Ahorro agua en el bate, porque cuando hago caca, espero tenerlo lleno y que no se pueda cerrar la tapa. Y cuando a mi vaquero se engancha y le hago un 7, parece el del Debbie Vegan, ese que lleva lleno boquete. ¡Vamos, niños! Los
bancos que conozco son los bancos de mi plaza, en donde juegan las criaturas. Porque llevo ya un año parado y me encuentro tan desesperado que un día de esto hago una locura. A ver si el que manda en este infierno coge ya al toro por los cuernos y en vez de ayudar a los bancos, ayudar a la familia que ya no tiene siquiera donde caerse muerto. Crisis omnipresente en este concurso de agrupaciones. Como no podía ser de otro modo, actualidad, con esa crisis económica y los señoritos que también hacen su aparición, eso es lo que aparentan ser en ese campo de golf. Atuendo poco apropiado, me parece a mí, para, ¿y el jamón? Para un campo de golf. Uno se ha traído el jamón, ¿eh? Uno de ellos se ha traído el jamón para jugar al golf aquí en el Gran Teatro Falla. Chirigota murciana, por primera vez en la historia, en este concurso, una agrupación que nos llega desde Beniaján. Este concurso va a ser histórico, el primer coro de mujeres íntegramente. Sí. Tenemos también Chirigota de Murcia, Chirigota que nos va a llegar de Ciudad Real. Sí, la verdad es que muchos acontecimientos, regreso de Enrique Villegas también. Así que, bueno, pues se está juntando todo. Desde luego, que no falte. Con mientras que novedades. Sean siempre buenas noticias. Novedades siempre en un concurso. Y ahí están sobre el escenario los componentes, estos integrantes, para interpretar el segundo de los pasodobles. Con las victorias que yo tengo en mi palmarés amontonada, yo sé de sobra que este año no acabó muy bien la temporada. Desde septiembre practicando los golpes que cada vez más certeros van cumpliendo su cometido. Calculo el viento y el destino y la pelota al agujero. 5 meses entrenando con este palo que traigo, el palo que más me gusta, que tiene golpe chirigotero. Y aunque este no sea mi campo y sé que para mí no hay premio, seguro el año que viene se me echan falta si yo no vengo. Yo no quiero ser creído, pero si tengo sentido puedo decirte que a este concurso esta chirigota no renuncia. Porque aunque yo venga desde Murcia, te traigo a muchos de tus paisanos que por una mierda de gobierno marcharon de Cádiz tierra adentro. Familias que sin dinero en mi tierra recogieron, y con los años te echan de menos, te echan de menos. Pues ellos comentan que hay varios gaditanos en esta agrupación que por problemas de trabajo se encuentran pues fuera de nuestra ciudad. La verdad es que el tema de siempre, de buscar donde haya, es donde, ¿y donde están las papas? ¿Y serán ellos los que han impregnado a estas personas de, claro, o le han metido ese gusanillo, ¿no?, en el cuerpo de, seguramente, del carnaval? Debe de ser. Y más con los artibles que somos los gaditanos. Cuando estamos fuera se nos llena la boca, cosas. Se nos llena la boca de hablar, empezamos de, a hablar cantar, de Cádiz. A cantar paso doble por todos lados. Pero no escuchar carnaval de Cádiz, espérate que te voy a dar unos compitas. Y marean a todo el personal. Bueno, pues ellos, que se le ve con mucha soltura sobre el escenario, porque disfrutando después. Otras agrupaciones vienen cogiendo y se quieren quitar ya la presión de encima. Sí, no, estos están tranquilos. Pero ellos están tranquilos y disfrutando y jugando con el público, nunca mejor dicho, al golf. Y ánimo desde el gallinero para esta agrupación. Ay, ahí quedó eso, ¿eh? Ole, ole. Son las 2:45 de la madrugada. Ya se puede, se no puede. Lo vamos a reproducir. Yeah. No, no, si lo han escuchado bien, y si no, se quedan con la intriga. Mañana la repetición. Bueno, una chirigota de Cádiz, la que pero nos que trae viene desde Murcia. Beniaján, que por cierto, en el palco representación municipal de ese pueblo. El alcalde, Murcia, concretamente. El alcalde que viene acompañándoles. Cuplé. El amor.
El amor no distingue de edades, eso es lo que piensa la duquesa de Alba. Y su novio dice que la ama, que la ha amarrado a la silla para que ella no se caiga. Yo pienso en la despedida de la duquesa, con el velo y una polla de goma en la cabeza. Falta de respeto. Cuando en la luna de miel se quite ella el corsé, la faja, la ventadura y esté desnuda. Y el novio apague la luz y le diga en su debut: no puedo, vida mía, yo lo intento y no pueda. Eso es porque está metiendo la pincha en el tubo de la silla de ruedas. Soy el número uno con el palo y la pelota, porque entreno cada día. Y por 50 euros conozco a una que con el palo y las pelotas de virguería. Mi mujer es un montón de fea y tiene la cara igual que los mandriles. Al pasar delante de la obra, en vez de piropo hasta trabajan los albañiles. Y como la pobre es fea de arriba abajo, y con más cabeza que 20 sacos llenos de ajo, el día que ella nació, el médico comentó: a mi suegro se ha tenido una sordera. La fueron a bautizar y el cura le preguntó: ¿cómo pongo a la niña? Le pondré Petronila. ¿Cómo pongo a la niña que la cabeza de la hija puta no entra en la pila? Soy el número uno con el palo y la pelota, porque entreno cada día. Y por 50 euros conozco a una que con el palo y las pelotas se viviría. Hace virguería ese cuplé y ellos sobre las tablas del escenario se les ve disfrutar. Porque me imagino que cuando se viene con tanta ilusión se olvidan los nervios. Se lo pasan bien, la verdad que sí. Y echar todo el resto en el escenario. Un poquito inesperado porque tampoco nadie puede pensar que de un sitio así tan alejado, ¿no?, venga algo que más o menos suene y de la talla, ¿comprende? Es el... Desde luego que suene... A Chirigota, disfrutando, ahí está. Jugando con el público y un sueño cumplido. Yo seguro que no le van a pesar los kilómetros después de la experiencia en el Gran Teatro Falla. Un saludo a todos los murcianos que nos estén viendo a través de la página www.ondacadiz.es, que les lleva en directo el Carnaval de Cádiz. Palmas para animar a vuestros paisanos en esta noche ya madrugada del sábado día 31 de enero, una agrupación que nos llega con la autoría de la letra y dirección de Javier Sánchez Sánchez y la música del autor gaditano Miguel Ángel García Cosío. Ellos se van preparando para la interpretación del popurrí que cierra el repertorio que han preparado para su estreno, la capital de Cádiz, Chirigota de Beniaján. Sonido desde el escenario del Gran Teatro Falla. Para jugar a este juego tienes que tener pelotas, pero blancas y sin pelo, y sin pelo. No juega. Para jugar a este juego tienes que encontrar un hoyo, pero la dueña del campo puede que no quiera rollo. Del campo, el hoyo se lo hace mierda. Clic, 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 clic. Cuando yo me pongo así, me llega hasta el agujero. Cuando yo me pongo así, me llega donde yo quiero. Cuando yo me pongo así, me llega para ser primero. Y cuando me pongo así,
llega hasta el gemelo. Y si me agacho me llega al suelo. El pequeño yo escuchaba todas las canciones de Enrique Llana, y la que más me gustaba, ay Coco Guagua, ay Coco Guagua, yo lo mataba. Te voy a contar la historia que es la mejor del mundo. El Murcia recibía al Madrid Club de Fútbol. Teníamos equipo para plantarle cara, aunque lo que plantamos solo fue marihuana. Cuando salió el Madrid para el calentamiento, ya en el marcador ponía 0-3, me cago en todos los muertos del Higuaín. Andado en el Gran Hermano una morena, nada más se le ven tacones y la melena. Ella se piensa que es guapa y que está buena, y dice que no es de Murcia, es de Cartagena. Porque sale de la casa de Gran Hermano, le van a echar una mano para encontrar un trabajo. Así que claro, ella no tendrá problemas para currar, porque la quieren llamar de maniquí en Zara, niño en imaginario, un bien prenatal. Río de la crisis, ¿crisis de qué? Crisis piso por las nubes, que se está mal el trabajo. Crisis que no hay ayuda de nuestro gobierno. Yo no he notado nada, de nada, de nada, de nada. Yo sigo jugando al golf todos los fines de semana. Bueno, algunos domingos pues va a ser que no, que es que voy a misa a las 8 de la mañana. Yo tengo 3 pisos, yo tengo 6 coches, yo tengo 3 barcos, porque uno me se hundió anoche. Y tengo una lancha fuera borda para pasear a mi suegra que está un poco gorda. ¿Crisis de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Y tengo yo una tele de no sé qué por no sé cuánto, que cuando sale el Fari me saca 2 palmos. Ah, y tengo un amante, sí, y le da igual por detrás que por delante de mi casa. Tengo yo un campo de oro que lo riego con agua bezoya. Ya está pensando la rima, ¿o no? Que lo riego con agua bezoya y el césped pa' guardarlo se enrolla. Que con qué lo enrollo, con la puta de la polla. Ahora voy a enseñaros lo que es un golpe decente. Yo me pongo mi sombrero, me acerco al agujero, yo fijo la mirada, pa' que tanta parafernalia si luego se entra la falla. Me fui pa' Linen por un trabajo y la muchacha me cogió el currículo así. Ella lo miró y me sonrió, solamente puedo decir gracias por ver. Por venir el que te espera a ti. Y ya estamos llegando al final del recorrido, y el Cadí me avisó que nuestro tiempo se ha cumplido. Quisiera conocer los sentimientos que te causo, quisiera agradecerte tu silencio y tu aplauso. Y con el 3x4 del ritmo chirigotero, te juro y te doy mi palabra de caballero, que me emociono cuando yo te canto así bajito, porque cantando bajo suena mucho más bonito. Y ya llega el final, ya me despido con mi canto. Fue para mí un placer haber jugado en este campo. Valió la pena tanto entrenamiento realizado, valió la pena el rato que esta noche hemos pasado. Música otra parte, siempre que tú no lo pidas, volveremos a cantarte. Y
se van estos golfistas, encantados de agradarte. Si gustó mi repertorio, con un aplauso tengo bastante. Ya me voy, y te digo adiós con el corazón, adiós carnavales. Ya me voy, con el patachán de mi pasacalle. Ya me voy, y quiero decirte antes que la música ya se acabe, que el carnaval es mi vida, es una llama encendida que me consume por dentro, dentro de mi carne. Guardo con mucho cariño